The Bible says, "Come to me, all you who are weary, and I will give you rest." Tomem meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Бож ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Потому что если вы сделаете это, вы найдете покой для своей души. Bienvenidos a la semana de oración. Señor, transfórmame. Good evening, everyone. Muy buenas noches. What a blessing to be in God's house. Qué bendición estar en la casa de Dios otra vez. It's exciting to know that Jesus Christ is here. Es emocionante saber que Jesucristo está aquí con nosotros. And remember our theme, Lord, transform me. Recuerden el tema, Señor, transfórmame. And tonight we're going to go straight into the sermon. Y esta noche vamos a ir directamente al sermón. And I'd like to remind you, the Lord Jesus Christ we serve is a Lord of transformation. Y quiero recordarles, el Señor Jesucristo a quien servimos es el Señor de la transformación. It's very important to know and remember to be convinced of that Jesus is a Lord of transformation. Y es muy importante saber y conocer y estar convencidos de que el Señor Jesucristo es el Señor de las transformaciones. On a Sabbath morning, el sábado por la mañana, he went to Nazareth. Él acudió a Nazaret. And he preached his first sermon. Y predicó su primer sermón. In Luke chapter 4. En Lucas 4. We find Jesus preaching his very first sermon. Encontramos que Jesús predica su primerito sermón. He was given the book of Isaiah. Se le dio un rollo, el de Isaías. And he opened it. Al abrirlo. And he declared. Declaró. The Spirit of the Lord is upon me. El Espíritu del Señor está conmigo. Remember, God's Spirit is upon Jesus. Recuerden, el Espíritu de Dios está en Jesús. 2 Corinthians 3:18 says. El 2 Corintios 3:18 reza de la siguiente manera. Where the Spirit of God is, there is liberty. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. When you are Christian, you are free. Cuando eres cristiano, eres libre. And Jesus said, "The Spirit of God is upon me." Y Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Anyone who enslaves other people have the spirit of the devil. Cualquiera que pone prisionero a otras personas o esclavos a otras personas tiene el espíritu de Satanás. 2 Corinthians 3:18 says, where 17 and 18, where the spirit of God is, there is liberty. Donde dice el 2 Corintios nuevamente, donde está el espíritu de Dios, hay libertad. So Jesus being filled with the Spirit will speak about liberty. Así que Jesús, lleno del Espíritu, va a hablar de libertad. And he declared, "The Spirit of the Lord is upon me." Y él declaró, el Espíritu del Señor está sobre mí. For he has appointed me to preach good news to the poor. Porque me ha dado para buenas nuevas para los pobres. Somehow poverty can be a form of slavery. De alguna forma, la pobreza puede ser una especie de esclavitud. The way many governments in the world operate, they keep people in poverty in order to control them. La manera en que muchos gobiernos del mundo operan es mantener al pueblo en pobreza y así controlarlos. I'm from Haiti. Soy de Haití. I was born in Haiti. Ahí nací. I grew up in Haiti. Ahí crecí. I love Haiti. Lo amo este país. I've seen poverty in Haiti. He visto la pobreza en Haití. Poverty is ugly. La pobreza es fea. Poverty hurts. Duele la pobreza. Poverty exploits. Es la pobreza explota a las personas. And Jesus said, "I am here to bring good news to the poor." Y Jesús dijo, "Estoy aquí para traer buenas nuevas a los pobres."
I live in New York. Ahora vivo en Nueva York. And I've seen poverty. He visto pobreza. But it is has poverty in terms of emotions. Pero veo pobreza respecto a las emociones. I've seen rich people being poor on the level of relationships. He visto personas sumamente ricas como pobres en términos de relaciones. I've seen poverty in form of isolation. He visto la pobreza en forma de aislamientos. I've seen poverty in terms of relationship between husband and wife. He visto la pobreza entre relaciones de marido y mujer. There is a poverty that money cannot chase away. Hay una pobreza que el dinero no puede deshacerse de ella. But Jesus did not distinguish what kind of poverty. Pero Jesús no distinguió el estilo de pobreza. Irrespective of the poverty that the world is experiencing, respecto a la pobreza que experimenta el mundo, Jesus said, I have come to fight poverty. Jesucristo dijo, vengo a luchar contra la pobreza. And he continued by saying, he has sent me to proclaim that captives will be released. Y continúa diciendo que he venido a proclamar que los cautivos serán liberados. So when you are in Jesus, así que cuando estás en Jesús, when you experience a transformation in Jesus, y experimentas esa transformación en Jesús, you must not be captive to anything. No debes quedar cautivo ante ninguna otra cosa. Few years ago, hace unos años, the cigarette companies in the United States, las compañías de cigarros tabacaleras de los Estados Unidos, they fought, they spent millions of dollars, ellos gastaron millones de dólares, to convince the government, para convencer al gobierno, that cigarettes was not addictive, que los cigarros no creaban adicciones. That second-hand smoking was not killing people who were not smoking. Y que el humo de segunda mano no mataban a personas que no fumaban. For they knew, porque sabían, if they could keep a population captive to caffeine, si podían mantener a la población cautiva ante la nicotina, if they could keep them captive to nicotine, si los podían mantener cautivos con la nicotina, they'll make millions of dollars. Podrían ganar millones de dólares. They targeted little boys and girls in the commercials. Y su mercado meta eran los niños y las niñas en sus comerciales. Because they knew once a person starts smoking, before 18, he is a smoker for life almost. Porque sabían que cuando la persona comienza a fumar antes de los 18 años, será fumador toda su vida. So they targeted the high school children. Así que su mercado meta era los jovencitos de la preparatoria. And they targeted 7-year-olds. Y también a niños de 7 años. There are some commercials that the government had to force them to withdraw from the market. Tenían algunos comerciales que el gobierno tuvo que obligarlos, quitarlos del mercado. So Jesus said, I have come to free all the captives. Jesucristo dijo, he venido para liberar a todos los cautivos. And he continued by saying, I will open the eyes of the blind. Y dijo, continuó diciendo, abriré los ojos de los ciegos. And I will also proclaim a year of freedom of the Lord. Y también proclamaré el año de la libertad en el Señor. I will free the downtrodden from the oppressors. Voy a liberar a los quebrantados de sus opresores. That's why when you are a child of the living God, por eso cuando somos hijos del Dios viviente, you cannot be part of those who are oppressing people. No puedes formar parte de ese grupo de personas que oprimen a los demás. About 20 or 30 years ago, hace unos 20 o 30 años, it was dangerous to talk about freedom in Central America. En Centroamérica era peligroso hablar acerca de la libertad. There was a concept of liberation theology. Había un concepto de la
teología de la liberación that a lot of churches rejected. Que muchas iglesias rechazaban. But Jesus himself is clear. It's not being communist in liberation theology. El Jesucristo mismo es claro, no es ser comunista la teología de la liberación. It's just to be able to declare you are children of the living God. It is important for you to seek freedom. Es simplemente poder declarar somos hijos del Dios viviente y tenemos que ser libres. So now Jesus talked about freedom. Jesús habló de la libertad. And Jesus shocked me. Y Jesús quedó sorprendió a la gente. You know why Jesus shocked me? ¿Por qué me sorprendió? Jesus said in Matthew 11:28-29. Porque él dijo en Mateo 11:28-29. Come to me. Venid a mí. All those that are tired. Todos los que estáis cansados. And heavy laden. Y those who are tired. Los que están cansados. Verses 28-29. Jesus said, que dijo Jesús, come to me. Venid a mí. All of you who are weary and carry heavy burdens. Todos los que estáis fatigados y agobiados. And I will give you rest. Y os daré descanso. You know, until then, it sounded good. Hasta ese momento todo se oía bien. Jesus will give you peace. Él te va a dar paz. Jesus will give you rest. Te va a dar descanso. But it's the prescription that kind of troubled me. Pero esa es una prescripción que nos trae problemas. It's an invitation that he extends to those who want to come to him. Es una invitación que le extiende a todos que vengan a él, acudan a él. He said, "Take my yoke upon you." Llevad mi yugo sobre vosotros. Take my yoke upon you. Llevad mi yugo sobre vosotros. Let me teach you. Y yo les voy a enseñar. And that's what troubled me. Y eso es lo que me trajo problemas. Only slaves used to wear yoke. Él dice, espérate, llevar un yugo. How could Jesus offer freedom then ask me to carry a yoke? ¿Cómo es que me ofrece libertad? Y luego me dice que tengo que llevar su yugo. Is Jesus double talking? Que está tiene doblez en su discurso. Is he confused? Está confundido. How in the world could you offer me freedom now you ask me to take a yoke? ¿Cómo es que me ofreces libertad y ahora me dices que tengo que llevar un yugo? I came to understand it. Llegué a comprenderlo. Through an experience I had when I was about 7 or 8 years old. Por medio de una experiencia que pasé a los 7 o 8 años de edad. Our family went on vacation. La familia salió de vacaciones. Then we went into the mountains. Fuimos a la montaña. Then I saw a goat coming. Vi que venía una cabra. Early in the morning. Temprano por la mañana. And I saw the goat with something around its neck. Vi que la cabra traía algo colgado en el cuello. I'm from the city. Yo soy de la ciudad. I've never seen anything like that. Nunca antes había visto algo como esto. Let me just show you I saw. Les voy a mostrar lo que vi. Just, I saw a goat. Vi que una cabra. With something like that around its neck. Traía algo así como esto en el cuello. In Haiti, we call that a quok. En Haiti se llama un quok. Es como una horqueta. And the little goat was walking to me. Y la cabrita caminaba. I held my mother's hand. Yo tenía mi mamá de la mano. Yo tenía miedo. She said, "That's fine." Dice, no te preocupes, hijo. That's a yoke. Ese es una horqueta. Then I ask, "Why the yoke around the little goat's neck?" ¿Por qué, mamá? ¿Por qué se lo ponen a la cabrita? My mom told me. Y me dice la mamá. It's for the so that the little goat can be free. Para que la cabrita tenga libertad. Free to grow up. Libertad para crecer. Free to respect other people's properties. Libertad para respetar la propiedad de los demás. So therefore a yoke can be a symbol of freedom. Así que el yugo puede ser un símbolo de libertad. Then she told me little goats are stupid. Dice luego las cabritas son tontas. When they're walking around, al caminar por aquí por allá, they can enter into anybody's garden. Se pueden meter en cualquier jardín de los demás. And destroy everything. Y destruir todos los sembradíos. They will eat the corn shoots. Se van a comer el maicito que va creciendo. They eat the beans. Los frijoles. The jalapenos. Y todas las cosas. They will destroy everything. Van a destruir todo lo que tienen. And there is a law
in the Haitian common law. Y hay una ley del pueblo ahí en Haití. That says if a farmer catches a little goat on his property, dice que si el granjero atrapa a una cabrita en su propiedad, he has the right, él tiene el derecho, to cut his neck, de cortarle el cuello, cut the back legs, cortarle las patas traseras, and throw the body in the street, y luego tirarlo al río. So the farmer is compensated by eating the head and the back part. Entonces el granjero es recompensado al comer la cabeza y la parte de atrás. And the little goat stops growing. Y la cabrita deja de crecer. So the owners of the little goats, así que los dueños de los animalitos, would put a yoke around their necks. Les ponía una horqueta en los cuellos. So when they want to enter into somebody's property, y de esa manera cuando quieren pasar el cerco para entrar a la propiedad de los demás, will prevent them because the fence will stop them. La horqueta se los impide porque el cerco no los permite. So a little goat with a yoke will grow up to be a big goat. Así que una cabrita pequeña con una horqueta va a crecer y llegar a ser un animal maduro. So therefore, when Jesus says, "Take my yoke upon me," así que cuando Jesucristo dice, "Tomad vosotros mi yugo," is to create the possibility for you to grow up to the system of transformation. Es para que puedas crecer a través del sistema de la transformación. So the devil does not want you, as young people, to be yoked. Así que el diablo no quiere que ustedes como jóvenes tengan una horqueta. Todo lo que escuchamos ahora es el tema de la libertad. And as little goats, y como cabritos, we are being killed. Se nos está matando. And I've seen it many times. Y lo he visto con tanta frecuencia. Every single jail I visit, cada cárcel a la que visito, I've seen young Adventist boys and girls who should have been in college. Yo he visto ahí a jóvenes y señoritas adventistas que debieran estar en la universidad. Serving 5 years, 10 years, 20 years in jail. Purgando 5, 10 o 20 años de condena en la cárcel. Because they didn't want a yoke. Porque ellos no querían ponerse la horqueta. Because a yoke has to talk about establishing boundaries. Siendo que la horqueta establece fronteras. And if you don't have boundaries, sin embargo, si no poseemos fronteras, you will enter into any personal property and destroy it. Usted podrá penetrar a cualquier propiedad ajena y destruirla. When a young man starts dating a young woman, cuando un joven empieza a salir de novio con una señorita, and he has no yoke, y no tiene una horqueta, he looks good, se ve bien. The most dangerous person in the universe. La persona más peligrosa del universo. The most dangerous person in the universe in the female side. As a woman. Y el mayor peligro del universo en la jovencita también. It's a young person walking around looking good, beautiful, but with no yoke. Entonces, uno de los peligros mayores de toda la sociedad es jóvenes y señoritas viéndose bien apuestos, bien bonitas, y no tener su horqueta. So Jesus wants to establish what we call boundaries. Así que Jesucristo quiere establecer fronteras. Spiritual boundaries. Espirituales. Social boundaries. Sociales. Emotional boundaries. Y emocionales. Physical boundaries. Es fronteras físicas. Without those boundaries, we all are in danger of being destroyed by a neighbor, a friend, or a community. Sin estas fronteras, estamos en peligro de ser destruidos por algún amigo o algún enemigo de la sociedad. So my question is, of what is Jesus Christ's yoke made? Y mi pregunta es, ¿de qué está hecho el yugo de Jesucristo? One thing I know, God said in Psalm 32 verse 8. Yo una de cosas que sí sé que Dios dijo en Salmos 32:8. I will conduct you. Let me just read it directly from the Bible. Te voy a conducir. Psalm 32 verse 8. Salmo 32:8. Todos buscando en su Biblia, por favor. I will instruct you. Salmo 32:8. Te voy a instruir. I will instruct you.
te haré entender. 32 verse 8. Mm-hmm. It says here. Dice aquí. I will guide you along the best pathway of life. Te haré entender y te enseñaré el camino. And I will advise you and watch over you. En que debe andar y sobre ti fijaré mis ojos. So God says, if you submit to me, dice, I will be your GPS. Dice Dios, si tú te sometes a mí, llegaré a ser tu GPS. This is the first time in the Bible I found GPS. Es la primera vez en la Biblia que encuentro el concepto del GPS, el GPS. Before Google Maps. Antes de Google Maps. Before Garmin's. Antes del Garmin. Before TomTom. Y también antes del TomTom, que son de diferentes GPS. God says, I am your GPS. Dios dice, yo soy tu GPS. You know, I will conduct you, I will lead you, I will show you. Te conduciré, te voy a guiar, te voy a llevar. The way in which you should walk. En el camino que debes andar. I will counsel you. Te voy a dar consejo. And I will have my eyes on you. Y tendré mis ojos fijos sobre ti. My question is, now, what is the yoke of Jesus Christ? Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el yugo de Jesucristo? I discovered in philosophy there are those three important questions we ask ourselves. Descubrí en la filosofía que existen tres preguntas importantes que nos hacemos a nosotros. Those are essential questions in life. Son preguntas esenciales de la vida. The first question is, y la primera es, what do I want to do? ¿Qué es lo que quiero hacer? The second question, y la segunda, what can I do? ¿Qué puedo hacer? And the third question, y la tercera es, what must I do? ¿Qué debo hacer? And I believe the yoke of Jesus Christ, y yo estoy seguro que is composed of those three questions. El yugo o la horqueta de Jesucristo en este caso está compuesta de esas tres preguntas. Here on the left side, aquí a mano izquierda, what do I want to do? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? On the right side here, a mano derecha, what can I do? ¿Qué puedo hacer? And the third one, the bottom one, y el tercero de abajo, what must I do? ¿Qué debo hacer? If you only ask yourself one question, si acaso, si solamente te vas a hacer a ti mismo una sola pregunta, it's not going to be a yoke. No va a ser un yugo, no you va a ser una horqueta. Hold a piece, a stick in your hands. Simplemente va a ser un palo, un leño en la mano. And strike people. Y con eso vas a golpear a las personas. Because if you, this question, what I want to do. Porque esta pregunta, ¿qué es lo que yo quiero hacer? If you just, if that's what you ask yourself before you do anything and you do it. Si es lo único que te preguntas a ti mismo antes de hacer algo y luego haces lo que te preguntas. You are operating on the level of animals. Estás operando, estás obrando a nivel de animal. Of just like a little baby. Así como un bebecito. So when you ask yourself, what do I want to do? Cuando te preguntas a ti mismo, ¿qué es lo que yo quiero hacer? The second question must come immediately after. What can I do? Inmediatamente debe venir la segunda pregunta, ¿qué puedo hacer? And then add it, what must I do? Y luego la tercera, para balancear, ¿qué debo hacer? Then there are those questions that are yoke in your life. Esas son las preguntas que establecen la horqueta o el yugo en tu vida. But you know something, the whether it's Nike, the sneakers company. Sí. Y saben una cosa, ya sea llámense Nikes, los las tenis. They say Nike. You do you know Nike slogan? Sí conocen el eslogan de Nike, ¿verdad? Just do it. Simplemente hazlo. That's all. Es todo. No questions asked. No preguntes. Just do it. Hazlo. Burger King says, just do it your way. Y Burger King dice, hazlo a tu manera. No questions asked. No sigas preguntando. Nike doesn't ask you, do you have the money? La Nike no te hace la pregunta si tienes el dinero. You want it? ¿Lo quieres? Do it. Hazlo. And because of this kind of philosophy, y debido a este tipo de filosofía, en Chicago, there are boys being killed for a pair of sneakers. Hay jovencitos que los matan para quitarle los tenis de los pies.
Just do it. Hazlo. You want it? Lo quieres. You get it. Agárralo. Nike doesn't tell you how to do it. Just do it. Nike no te hace la pregunta cómo hacerlo. Simplemente hazlo. And that's the slogan of this society. You want to do it? You do it. Y es el lema de esta sociedad. Si lo quieres hacer, hazlo. One question. Una pregunta. And Jesus enters. Jesus said, ask yourself those three questions. Pero Jesucristo viene y nos dice, hazte a ti mismo esas tres preguntas. Burger King says, just do it your way, my man. Y Burger King dice, órale, vato, hazlo a tu manera. You know, when you theology majors, los que estudian teología, and I'm serious about it, theology majors, lo digo en serio. I've seen in many colleges, he visto en muchas universidades, young men, a jóvenes, who love Jesus, que aman a Jesús, but they love beautiful women, pero también aman a las damas bellas, they end up marrying one question women, y ellos terminan casándose con mujeres de una sola pregunta. I want to do it. Lo quiero hacer. I'm going to do it. Lo voy a hacer. And when you are going to be a pastor. Pero cuando vas a ser pastor. And you marry a one person wife. Pero one question wife. Te casas con una mujer de una sola pregunta. Who only does things that she wants to do and that's it. Que solamente va a hacer lo que ella quiere y párale de contar. You're not ready to serve God's church. ¿No estás listo para servir la iglesia de Dios? Sometimes I've seen some beautiful, pure, simple young ladies entering the university. Ahí hemos visto a jovencitas hermosas y puras que llegan a las universidades. Then comes a, you know, hoodlum. Entonces viene un pillo. With just one question. Que nomás trae una pregunta en su mente. I just want to do it. Quiero hacerlo. Then the life is destroyed. Y ahí destruye una vida. Jesus said, "Take my yoke upon you." Jesucristo nos dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Do you know that? You know, I went on a cruise, on a cruise with the family. Yo con mi familia salimos en un crucero. You know, it's all you can eat. If you go on a cruise, that's exciting. You step on the boat, everything is free. Y cuando te metes, te subes al bote. Todo es gratis. Comes lo que quieras. My boys ran to the pizza shop. Mis muchachos salieron corriendo a la pizzería. Food is served all day long, all night long. Sirven la comida todo el día y toda la noche. But there is one thing that you have to pay for. Pero hay una cosa que debes pagar. Soda. La soda. La bebida. That's cheap. Es And besides alcohol, that's okay. Very cheap. Es algo muy muy barato, además so del alcohol. I asked one of the guys, why soda is not free? ¿Por qué la soda la venden? Les hice la pregunta. They told me that's where we make our money. Es ahí donde tenemos la ganancia. He told me that people are addicted to carbonated water. La gente es adicta al agua carbonada. So they're Once you love soda, you cannot eat without it. Una vez que te encanta esta bebida gaseosa, pues simplemente no puedes comer sin ella. Orange juice is more expensive. El jugo de naranja es más caro. Orange juice is free on the boat. En el bote, el jugo de naranja es gratis. Cranberry juice is more expensive. El jugo de frambuesas también es mucho más caro. But the only thing you pay for, besides alcohol, also, which is addictive, is soda. Pero lo único que llegas a pagar, además del alcohol, que también es adictivo, es las gaseosas. If you want soda, you have to buy a card. Si tú quieres soda, tienes que comprar una tarjeta. $75. $75. And think of it, you have 3,000 passengers. Y tenemos 3,000 pasajeros, piensen tantito. And then if you are used to soda, your body is going to beg for it. Y ellos saben que si estás acostumbrado a tomar sodas, tu cuerpo te lo va a exigir. So, this world operates on wants, desires. I want to do it, I do it. Y el mundo trabaja, este mundo que nos rodea, trabaja bajo el asunto de los deseos. Si lo quiero hacer, pues hazlo. And that's why the Seventh-day Adventist message,
Y por eso el mensaje adventista el séptimo día is very clear on avoiding anything that can create an addiction. Es por eso que dicen hay que evitar cualquier cosa que produzca una adicción. When you hear Adventists don't drink coffee, cuando uno escucha que los adventistas no toman café, we're not being fanatical. No estamos siendo fanáticos. It's because when you serve God, you don't want to place yourself under any circumstance where only your desires tell you what to do. Es porque cuando uno sirve a Dios, uno no quiere estar en ninguna posición que tus deseos son los que dictan tus acciones. Recently, I've been to some parties. Hace poco, recientemente, he asistido a algunas fiestas. Some Adventist weddings. Algunas bodas adventistas. And I'm shocked to discover that in some places they're serving alcohol openly. Y me sorprende mucho ver que en algunos lugares sirven libremente el alcohol. And many of our young people do not understand the danger of addiction. Y muchos de nuestros jóvenes no comprenden el peligro de las adicciones. And they're mixing, there's a question of mixing drinks. Y están mezclando las bebidas, y eso es un asunto cultural de ellos. And I'm shocked when I discover ministers' daughters, ministers' children, being addicted to alcohol. Y me sorprende mucho ver que los hijos o las hijas de pastores o de ministros también están siendo adictos al alcohol. Adventists do not drink alcohol. Los adventistas no toman alcohol, jóvenes. You, regardless of what Burger King says, Nike says, all those companies say about what you want to do, there are things that we don't do. Y no importa lo que digan los Nikes, los Burger King, cualquier otra compañía, que hagas lo que te plazca, pero nosotros no hacemos lo que Dios nos dice que no hagamos. But still, the question is, what is Jesus' yoke? Pero la pregunta persiste, ¿cuál es el yugo de Jesús? Let me just take this. Where's my yoke? ¿Dónde? Okay. Alex. Right here. Alex, ¿quieres venir conmigo? A ver, sí, Alex. Por favor. ¿Quieres? Bueno. Ah, Alex. Okay, okay. Maybe Sofía. Pray? Okay. Mm-hmm. Now. This one? Just. Okay. No. Just, this, what I have here. Lo que tengo I want aquí. Each one of you. Every time you go to your closet, cada uno de ustedes, cada vez que va al ropero, to remember, quiero que recuerden, this is the yoke of Christ. Este es el yugo de Cristo. Come. Aquí. Okay. Tres más niños y niñas que quieren venir. You're going to come? ¿Alguien por más? Favor. Otro sí, niño, bueno. Otra niña que quieran venir. Oh yes. Muy bien. Bueno, un muchacho también. Dos, yes. Vamos a hacer un fashion show. Vamos a hacer. Para ti, pásale. Hombre, pásale. Aquí, uh-huh. And aquí. Muy bien. Y yo soy el jefe. Y el segundo grande jefe. Okay. So yeah. Now, can you follow me? Tell them. Síganlo él, por favor. Okay. This vamos, is acá. The fashion show of life. God's children este wearing es, his yoke. Este okay? Es el show de fashion. Va, vámonos. Los hijos andar, de Dios ahora, aquí. Usando okay? El yugo de Dios. Bueno. Muy bien, caminen, síganlo a él. Síganlo a él. This hermano. Is the fashion show of God. Este es el desfile each del seven, modas de Dios. It's Seventh-day Adventist. Son los adventistas del séptimo día. You look good. It's Seventh-day Adventists. Estos son adventistas del séptimo día. Okay, to be alive. Muy bien. To be free. Para ser libres. Must have a yoke around the neck. Para ser libres y para estar vivos tenemos que tener un yugo en el cuello. Any yokeless individual. Cualquier individuo que carezca su yugo. Is a danger to himself. Es un peligro para sí mismo. And to society. Y la sociedad. To their children. Para los niños. And to the church. Y para la iglesia. Jesus said, "Take my yoke."
Jesucristo dijo, tomad mi yugo. So when your desire tells you to enter into a field that is not yours. Para que cuando el deseo te dicte que entres a un campo que no te pertenece. The yoke of Christ will stop you. El yugo de Jesucristo te detiene. And you have a chance to grow in the Lord. Y tienes la oportunidad de crecer en el Señor. Beautiful Mexican girls. Niñas mexicanas hermosas. Don't marry Adventist boys with no yoke. No se casen con jóvenes adventistas que no tengan un yugo. All those guys with no yoke. Todos los tipos que no tienen su yugo. They are joke. Son una simple broma. And likewise for the boys. Y de igual manera los muchachos. Okay, mi grupo. Muy bien. Okay. Seguimos. Aquí. So this is the yoke of Jesus Christ. Así que este es el yugo de Jesucristo. We offer it to you. Se los ofrecemos a ustedes. Okay, and then we just stand right here. Y aquí nos detenemos. Okay, can we raise them above our heads? Podemos levantarlo. Levántenos y por encima de la cabeza. And we invite you. Y les invitamos a ustedes. To take the yoke of Christ. Que tomen el yugo de Cristo. Always. Your desires are the first things that speak to you. Los deseos son las primeras cosas que nos hablan al corazón. You must ask yourself, what can I do? Tenemos que preguntarnos, ¿qué puedo hacer? And what must I do? Y también, ¿qué debo hacer? There are people who are two questions people. Hay personas que son personas de They dos. They are smart enough to say, What do I want to do? Dos personas de dos preguntas son suficientemente inteligentes para decir qué quiero hacer. Anything that can do, they do. Y todo lo que puedan hacer, That's lo hacen. A danger too. Eso también es un peligro. Because our desires are unclean. Porque nuestros deseos no son libres. So somebody who does whatever he can do is as dangerous as somebody who does whatever he wants to do. Todo aquel que hace lo que puede hacer es tan peligroso como aquel que hace lo que él quiera hacer. The third question. Y la tercera pregunta. About what must I do? Es qué es lo que debo hacer. Is what makes the yoke a yoke. Es lo que convierte el yugo en yugo. So that you are permanently. Así que permanentemente, intentionally, y intencionalmente, willingly, voluntariamente, under the yoke of Jesus Christ. Estás bajo el yugo de Jesucristo. Bravo al grupo. Muchas Bravo gracias. Al grupo. Muchas gracias. Come on, everybody, just clap for me. Thank you. Thank you. Thank you. Thank muchas you. Muchas gracias. This belongs to the college. I cannot take it. Thank you. So now, let's simply go in a biblical sense to put some words to this. So remember, when every single morning when you are getting dressed, cada mañana al and vestirnos, you remove one of them, y sacamos una de las ask perchas, yourself, hazte la pregunta, do I have a yoke in my heart? Tengo el yugo en mi corazón. And that's why children of God date. Y es por eso. When they spend time in dating. Y es por eso que los hijos de Dios pasan tiempo noviando. That's why God's children are not involved in premarital sex. Es por eso que los hijos de Dios no se involucran en relaciones sexuales premaritales. So that you can have enough time to check if the guy has a yoke around his neck. Para que puedan tener suficiente tiempo para revisar si el tipo tiene un yugo en su cuello. And likewise for a woman. Y de igual manera, la jovencita. So, the first thing, the yoke of Christ, we're going to do it in 5 minutes, quickly. Así que lo primero, el yugo de Cristo lo vamos a hacer en 5 minutos rápidamente. The first one, when you are serving God, you must acknowledge your desire. Cuando, lo primero que tenemos que hacer es reconocer mi deseo. Paul says that, I have desires. Dice Pablo, tengo deseos. I want to do something good. Ay, quiero hacer algo bien. But there is something in me pushing me to do something bad. Pero hay algo en mí que me obliga a hacer algo indebido. You must accept that you want to do things that God does not want you to do. Debemos aceptar que tenemos el deseo de hacer algo que Dios no quisiera que hiciéramos. Remember, temptation is not sin. Recuerden, la tentación no es el pecado. So the offer will always be there.
Así que la oferta siempre va a estar allí. The desire may be there. El deseo posiblemente esté. The next question is, la segunda pregunta es, what can I do? ¿Qué puedo hacer? The first one is Romans 7. Paul says, I don't know what to do. La primera, Romanos 7, Pablo dice, bueno, no sé qué es lo que voy a hacer. Then he adds, y luego grace be to God. Y luego dice, alabado sea el Señor. Who gives me the power through Jesus Christ. Que te da el poder a través de Jesucristo. So here, what can I do? Así que, ¿qué puedo hacer? I can do all things through Christ who strengthens me. Todo lo puedo, dice Pablo, en Cristo que me fortalece. So when you feel the desire here, así que cuando uno tiene el deseo aquí, you say, yes, I can resist it. Uno dice, sí, puedo resistir ese deseo. I can be victorious. Puedo ser victorioso. Because 2 Corinthians 10, verse 4 porque says, 2 Corintios 10, versículo 4 dice, very important, we should read it together. Es muy importante, tal vez debiéramos leerlo juntos. It says here, 2 Corinthians 3. Segunda, 2 Corinthians 10, sorry. 2 Corintios 10 dice, let's start with verse 3. Empezamos con el versículo 3. We are human, but we don't fight war like humans. Aún vivimos en el mundo, no militamos según el mundo. We use God's mighty weapons. Utilizamos porque las armas de nuestra milicia no son mundanas. To knock down the devil's strongholds. Sino poderosas en el Dios para destruir fortalezas. With these weapons. Con estas armas. We break down every proud argument. Para derribar argumentos. With these weapons. Y toda altivez. We conquer the rebellious ideas in our minds. Y podemos poner en cautiverio los mismos pensamientos en la mente. So, can you do it? ¿Lo puedes hacer? The Bible says, la Biblia dice, once you submit to Jesus Christ, en el momento que tú te sometes a Jesucristo, he gives you the power, te da el poder, the ability, la capacidad, even the desire, y aún el mismo deseo, to do his will, de hacer su voluntad. Don't try to fight the devil on your own. No trates de luchar contra el enemigo por tu propia fuerza. The message of the gospel is a message of liberation. El mensaje del evangelio es el mensaje de la liberación. From Jesus Christ. Por Jesucristo. So the first part is your desires. Así que la primera parte es tu propio deseo, good or bad, ya sean buenos o malos. But you say, I am not gonna stay here. Pero uno dice, espérate, no me voy a permanecer aquí. I'm gonna submit those desires to Jesus. Voy a someter esos deseos a Jesús. And nowadays there are very strange desires that people have. Y hoy día hay deseos tan raros que tiene la gente. I'm speaking to university students. Estoy hablando a alumnos universitarios aquí. When I first became a pastor, cuando empecé mi ministerio, we didn't have gay in the church. No teníamos el concepto de los gay en la iglesia. We didn't have lesbian. No teníamos lesbianas. Nowadays, our church, a lot of young people are facing issues. Hoy día, en nuestra iglesia, hay muchos jóvenes que enfrentan problemas como estos. Our little children are being taught. Se les enseña a los niños that they have to decide whether or not they're boy or girl. Que ellos tienen que decidir si son niños o niñas. It's a new philosophy. Es una filosofía nueva. It's a new approach. Es una aproximación a la now vida society diferente. Is putting ideas in the minds of our boys and girls. La sociedad coloca ideas en la mente de los niños y las niñas. Now, so a lot of children may be questioning, am I a boy or am I a girl? Muchos niños posiblemente se están preguntando a sí mismos, ¿qué? ¿Soy niño o soy niña? The government says, let them decide on their own. El gobierno dice que decidan por sí mismos. So you must understand, a lot of the young men may start having question, am I a boy? Am I a girl? Do I love you? Do I love you? Y hay muchos jóvenes que posiblemente tengan preguntas y dicen, ¿seré niño? ¿Seré niña? ¿Le amo a él o la amo a ella? I never had to, you know, as a man, I've never been courted by men. Como varón, nunca he sido cortejado por otro varón. I went to a church.
I was in Jacksonville. Estuve Florida. En la ciudad de Jacksonville, en Florida. In a big convention. En una convención grande. On a Sunday morning. Un domingo por la mañana. Then I saw a group of people entering a room. Yo vi que un grupo de personas iba entrando al salón. A lot of men walking in very strange ways. Varones caminando en una forma un poquito rara. With hair just flying all over. Y con el cabello que volaba por aquí por allá. I said, what is this here? Y yo dije, espérate, ¿qué es esto? They told me it's a gay church. No, esta es una iglesia gay. And they were singing God. Y cantaban. They're praising God. Alababan a Dios. Should I tell you something? Quiero decirles algo. If you go to the internet, si tú vas a internet, you'll find a group of Adventists who say that they're gay. Ustedes van a encontrar un grupo de adventistas que aseguran ser gay. I was at a convention at Andrews University. Estuve en una convención en la Universidad de Andrews. Because the Adventist Church declared very clearly. Porque la iglesia adventista declaró claramente. Marriage is between a man and a woman. El matrimonio es bíblico entre un hombre y una mujer. But during the convention about homosexuality. Pero en una convención de la homosexualidad. To make sure that everybody knows that the Bible condemns homosexuality. Como para que todo el mundo sepa que la Biblia condena la homosexualidad. In that big Adventist church. En esa inmensa iglesia adventista. In the first rows. En las primeras filas. There's a group of Adventists, lesbian and gays. Había un grupo de adventistas que eran lesbianas y gay. Saying that we are gay and Jesus loves us. Dice, no, somos gay y Jesús nos ama. You must understand now. Deben comprender ahora. As God's people. Como hijos de Dios. Desires must never determine behavior. Los deseos nunca pueden determinar mi conducta. Some desires may be present. Posiblemente existan algunos deseos. Because of the nature of sin. Por la naturaleza del pecado. Because of what we watch on television. Por lo que vemos en la televisión. Because of friendship. Debido a las amistades. Because some boys and girls were abused as boys and girls. Porque algunos jovencitos fueron abusados en su niñez. We must be compassionate. Debemos tener compasión. However, sin embargo, those desires must be placed under the control of Jesus Christ. Esos deseos deben ser sometidos al control de Jesucristo. And I can tell you, when you submit your desire to Jesus Christ, y quiero decirles que al someter mis deseos a Jesucristo, He'll give you the power to resist. Te dará el poder de vencer. And make you victorious by the Holy Spirit. Y serás victorioso por medio del Espíritu Santo. Don't try to fight that war by yourself. No trates de pelear esa batalla por ti mismo. Ephesians 2, chapter 10 says. Efesios 2:10 dice lo siguiente. All the good deeds we are supposed to perform. Todas las cosas buenas, los actos buenos que debemos realizar. Are already performed for us by Jesus Christ. Ya fueron hechos por Jesucristo. Which means when you decide to walk with Jesus. Cuando tú decides caminar con Jesús. He gives you His power. Él te da su poder. His energy. Su energía. He gives you the vision. Él te da la visión. And you'll be so shocked to discover. Y te vas a sorprender descubrir. The things that were impossible for you to do in the past. Las cosas que eran imposibles hacer en el pasado. You'll be able to do them by the power of Jesus Christ. Ahora las puedes realizar por el poder de Jesucristo. So when Jesus says, "Take my yoke on you," cuando Jesús dice, tomad mi yugo, my yoke is light, is easy. Mi yugo es liviano, es fácil de llevar. Now the question is, if this is my desire, la pregunta es si este es mi deseo, and this is the power that Jesus gave me so that I can do it. Y este es el poder que me da Jesucristo para realizar mi deseo. What is the third one? ¿Qué es el tercero? The third one is God's ultimate desire for you. Es el deseo final de Dios para tu vida. John says. Dice Juan. I saw a large crowd. Yo vi una turba. Standing before the throne of God. Parados frente al trono de Dios. Palms in their hands. Con palmas en la mano. They were singing. Cantaban.
singing glory to the Lamb that was slain. Daban gloria al cordero que estaba había sido inmolado. Let him receive power. Que reciba el poder and glory y la gloria and honor. Y honra. And then there's a question somebody asked John, who are these people? Y alguien le hizo la pregunta a Juan, ¿y quién es este pueblo? John said, you know, I don't know. No, pues no lo sé, dice. Then he was told. Y luego se le dijo, those are people who came from the great tribulation. Ellos bien son aquellos que estaban en una relación quebrantada. They took the yoke of Jesus Christ. Tomaron el yugo de Jesucristo. And they put it around themselves. Lo pusieron en su cuello. And that's why they were victorious. Y es por eso que fueron victoriosos. It was not because of the personal power. No es por el poder personal de cada quien. It's because of God's love. Es por el amor de Dios. So now I understand when Jesus says, ahora comprendo. I come to give freedom. Cuando Jesús dice, vengo a darte libertad. Just take my yoke. Tomad mi yugo. This is the yoke of liberty. Este es el yugo de la libertad. The yoke of personal responsibility. Es el yugo de la responsabilidad personal. The yoke of developing good habits. Es el yugo para desarrollar buenos hábitos. Parents, stay home and put the yoke of Christ in the hearts of your children. Padres, permanezcan en casa y pongan el yugo de Cristo en sus hijos. May I beg somebody who's planning to get divorced? Le voy a rogar a alguien que esté haciendo planes de divorciarse. Don't do it. No lo hagan. Seek God. Vean a Dios. I've seen too many broken children. He visto tantos niños quebrantados. And may I talk to somebody who's already divorced? Because divorce is sometimes it's an accident. Y quiero también hablar a los que ya están divorciados. El divorcio es un accidente. You know something? ¿Sabes algo? Get in touch with your children. Mantén la comunicación con tus hijos. Be a blessing in their lives. Sé una bendición en sus vidas. Forgive your partner who hurt you. Perdona a tu compañero o compañera que te haya lastimado. And let me ask the church to forgive those who got divorced. Y voy a rogarle a la iglesia que perdonen a aquellos que se han divorciado. So that they can continue to live a Christian life. Para que continúen viviendo una vida cristiana. But if you are not divorced, pero si no estás divorciado, seek help. Busca ayuda. This is the best place where you can find psychological help. Es el mejor lugar para encontrar ayuda psicológica. May I ask those who are living to, who are husband and wife. Quiero pedirle a aquellos que son marido y mujer. Who are living a silent hell in the house. Pero viven un infierno silencioso en la casa. Seek help. Busquen ayuda. All I can tell you, what you think is impossible by the power of Jesus Christ. Lo que les puedo decir es que lo que pensamos que es imposible es posible por medio de Cristo Jesús. How many people today would like to say, I want to take the yoke of Christ? ¿Cuántos de ustedes quisieran decir hoy, quiero tomar el yugo de Jesucristo? The yoke of liberty. El yugo de la libertad. The yoke of freedom. De la libertad. I acknowledge my desires. Reconozco mis deseos. I submit them to Jesus Christ. Los someto a Jesucristo. Who can say, I can do all things. Y que me dice, yo puedo hacer todo lo puedo. And as I work with Jesus. En la medida que trabaje con Jesús my desires, para controlar mis deseos, to give me victory over my desires, para darme victoria sobre mis deseos, He is preparing me, y me está preparando, He is transforming me, me está reparando y me está transformando to stand before the throne of God. Para estar de pie frente al trono de Dios. What a beautiful day that will be. Qué hermoso día va a ser. This Sabbath we'll be having a baptismal ceremony. Este sábado va a haber una ceremonia bautismal. It's going to be a beautiful day of a great celebration. Va a ser una celebración grandiosa de sábado. You will take the yoke of Christ on you. Vas a tomar el yugo de Cristo sobre ti. And I can give you the assurance. Y te puedo asegurar ahorita. The victory is yours in Jesus' name. La victoria es tuya en el nombre de Jesús. Let me see the hand of someone who's not yet baptized. Quisiera ver la mano de aquellos que todavía no se bautizan. And just raise your hand where you are. Algunos, levanten la mano donde están. Somebody who has not been baptized. Aquellos que todavía no se han bautizado. Okay, praise God, praise God. Alabado sea Dios. Okay, amen. So muy what bien. We're going to do? Lo que vamos a hacer. Immediately after the service. Inmediatamente después del servicio. I'd like you to come forward. Quisiera pedirles que vengan al frente. We will talk with you. Vamos a conversar con ustedes. Vamos a orar por ustedes. And I can tell you clearly.
Y les puedo decir claramente, you can scream freedom, ustedes Jesus Christ has liberated you. Podrán gritar libertad en Jesucristo, que es nuestro liberador. It's time for us to sing, Transformame. Es tiempo de cantar el himno tema. Transform us, God. Transformame, Señor. And put your yoke in our hearts. Y pon tu yugo sobre mi corazón. All those who want to be transformed, aquellos, all those who want to just simply by faith wear the yoke of Christ. Aquellos que quieren ser transformados o que quieren utilizar el yugo de Cristo. I probably need. Can somebody stand with me? Que alguien, una persona quiere, hacer a friend, just alguien to que wear quiere this estar with conmigo. Me. Somebody can stand. Alguien que quiere Sofía, estar aquí ¿quieres? Conmigo. Bueno, see, she's gonna sing with me, and ella, I'm just gonna put it. You see, this is beautiful. Va a cantar conmigo. This qué hermoso. It's so beautiful when a little girl is yoked. Es qué hermoso es ver una jovencita she is que free tiene to su go yugo. In the world. Está libre para ir al mundo. Being led by God. Conducida por Dios. And that's what I'm asking parents. Y es por eso que le pido a los padres. Stay home. Permanezcan en love casa. Love each other. Ámense unos a otros. Care for those little ones. Cuiden a sus pequeñuelos. Yoke them. Pónganles el yugo. And you, young men. Y ustedes jóvenes. Yoke yourself. Pónganse el yugo with the yoke usted, of Jesus Christ. Con el yugo de Jesucristo. Therefore, you have to be transformed. Tenemos que ser transformados para ello. Father in heaven, let your spirit descend on this place. Padre celestial, que tu espíritu descienda sobre este lugar. And thank you so much for your faithfulness. Gracias por tu fidelidad. Help us to say victory is ours in Jesus. Ayúdanos a decir que la victoria es nuestra por medio de Jesús. Help us to be submissive to Christ. Ayúdanos a ser sumisos ante Cristo. So that we can be under his yoke. Para poder estar bajo su yugo. So that we can be really free. Y realmente ser libres. We can be a blessing to ourselves. Ser una bendición para nosotros mismos. And blessing to others. Y a aquellos que nos rodean. Let your children destroy the properties of others. Pero no permitas que tus hijos destruyan las propiedades del prójimo. The peace of others. La paz de los demás. The future of others. El futuro de los demás. Let us be blessings to each other. Que seamos realmente una bendición unos a otros. So after everything has been said and done, y después que todo se haya dicho, we can say that we have placed our desires at the foot of the cross. Podamos tener la convicción de haber colocado nuestros deseos and al pie de la cruz. Jesus has given us the power to be victorious. Y Jesús nos ha dado el poder de ser victoriosos. Father, may we see your face. Para que el día que veamos tu rostro, when Christ returns, cuando Cristo venga, let tonight's meeting, que la reunión de esta noche, Señor, be a rehearsal for the great day when Christ returns. Sea un repaso para que